¿Cómo aumentaremos la protección del PTR de la compañía de telefonía en caso de problemas atmosféricos? Que se nos estén quemando los routers, teléfonos, etcétera. Para aumentar la protección del PTR debemos incluirle, que no viene incluido normalmente, un descargador de gas, que sería este de aquí. Lo pincharíamos en los tres pines que lleva la placa preparada para este descargador. Tenemos el varistor situado debajo, que este sí viene incluido con el PTR. Y aparte de colocar el descargador de gas, tenemos que hacer dos cosas. La primera es retirar, quitar el puente, dejarlo desconectado, que tenemos en la parte superior. El puente CN5. Lo dejo abierto. Y para complemento del descargador, ya que su pin central descarga a toma de tierra, que sería este terminal de aquí, tenemos que sacar un cable de toma de tierra desde este punto, lo pasamos por la caja y lo llevamos hasta la toma de tierra del enchufe que tengamos más próximo, que sería este de aquí. El cable va unido entre estos dos puntos. Por lo tanto, con la ayuda del descargador de gas, la retirada del puente y el cable, estaremos aumentando la protección de nuestro PTR ante problemas atmosféricos.